amigas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme a otra emisión más. La verdad es que estamos muy contentas y contentos de realizar esta dinámica de intercambio de preguntas en cuestiones jurídicas para que me escribas directamente a mi inbox de mi página oficial. Por ahí, si no le has dado like, no te has suscrito, no has activado la campanita para seguirme, para que te avisen en las historias de cuándo estoy transmitiendo, pues, ¿qué estás esperando? Si tienes algún problema jurídico, no has tenido suerte en ir a consultar con algún abogado o abogada que te aclare tus dudas y, por el contrario, cuando fuiste y pagaste una cantidad estratosférica por esta asesoría jurídica, en vez de resolverte tu problema, te creó más dudas, no te informó bien, no fue preciso, no te respondió tus dudas, pues entonces aquí puedes escribirnos cuál es tu problema, cuál es tu pregunta en directo, y recuerda que también nuestra página señala el número de WhatsApp directo para que a través de un mensaje telefónico te puedas poner en contacto con tu servidora, la licenciada Ariadne Son, y me hagas llegar de forma directa tu pregunta sobre tu cuestión jurídica o problema jurídico que en esta ocasión estás teniendo. Muchas gracias a todas las personas que se comunicaron. La verdad es que estamos sorprendidas de revisar el inbox de nuestra página. Generalmente están llegando al día de 5 a 10 preguntas y el tema del día de hoy es, pues, gracias a ustedes que preguntaron, que son mujeres que están a punto de iniciar o tienen duda de si inician o no un procedimiento de divorcio y si tienen derecho a una pensión alimenticia. Es importante comentarles que aquellas mujeres que se dediquen al cuidado del hogar, que hayan puesto su vida en una pausa y que de repente por la maternidad suspendieron su desempeño académico y laboral, tienen derecho a poder pedir una pensión alimenticia siempre y cuando no se encuentren laborando o no tengan otro medio de subsistencia o que no estén generando ingresos propios. Y aquí quiero explicarles un poquito el tema, porque tiene que ser abordado con perspectiva de género. Muchas ocasiones, por la premura, porque algún amigo o amiga nos dijo, mira, te recomiendo este abogado, esta abogada, es muy buena, me sacó del problema, le supo dar la solución a mi situación y es muy buena, te la recomiendo, pero no buscamos o no revisamos que efectivamente esté capacitada en temas de violencia de género o que aplique la perspectiva de género. Muchas personas me han escrito y me han dicho, pero ¿cómo es posible que si es una persona adulta, yo que compartí mi vida con ella, tenga como progenitor, como hombre masculino que me estoy separando y que estoy firmando un divorcio voluntario, tenga que darle pensión alimenticia a la mujer que es madre de mis hijos y que se dedicó al cuidado del hogar? Cuando hablamos de perspectiva de género es porque tenemos que analizar las circunstancias especiales a las cuales llevaron a una mujer adulta a interrumpir su formación académica. Muchas veces por las cuestiones del hogar, que no tenemos quien nos ayude cocinando, lavando, planchando, haciendo las tareas propias domésticas y que dedicamos o ponemos en pausa nuestra vida para traer al mundo o dar a luz o criar a nuestros hijos e hijas porque no tenemos la confianza de dejarlos en una guardería o porque simplemente no tenemos una red de apoyo familiar en la cual podamos decirle, por favor, mira, ¿me puedes cuidar a mi hijo o a mi hija cierto tiempo porque voy a trabajar, porque no tengo la prestación de guardería, porque no tengo seguro social o porque en mi trabajo no me dan la prestación de tener una estancia infantil y por eso recurro a ti, que eres un familiar cercano a mi red de apoyo familiar y te pido por favor que me cuides a mi niño o a mi niña para que yo pueda seguir trabajando y generando ingresos propios. Nosotras decidimos muchas veces quedarnos en el seno del hogar, cuidar a nuestros hijos e hijas y nos convertimos en madres cuidadoras de tiempo completo, pausando nuestro desarrollo académico y nuestro desarrollo profesional y laboral. ¿Esto qué quiere decir? Si yo me dedico al cuidado del hogar y a crecer a mis hijos desde el momento que nacieron, pues no tengo las mismas condiciones que el varón que salió a trabajar, que gracias a mi servicio de plancharle la ropa, de lavar, de cocinarle, de atender a sus hijos e hijas, de estar pendiente de las necesidades
de los infantes, de ir a la escuela, a las reuniones de la maestra, a las famosas juntas de padres, que en realidad pues son más madres de familia, pues es mi derecho pedirle una pensión alimenticia siempre y cuando yo no pueda generar ingresos propios. Y esto se da porque al poner en pausa mi formación académica o no tener experiencia laboral comprobable, pues no es fácil que yo pueda encontrar un trabajo que pueda darme los recursos necesarios económicos para subsistir. Mucha gente nos escribió y nos dijo, fui con un abogado, con una abogada, me dijo que no tengo derecho a una pensión alimenticia porque ya soy una persona grande, una mujer independiente, empoderada, y aunque yo me haya dedicado a los cuidados del hogar y a criar a mis hijos durante toda su infancia y ahora que son adolescentes y el señor como cónyuge da pie a irse de la casa, a no cumplir con las obligaciones del matrimonio, como serme infiel, no proporcionar los recursos económicos adecuados para pagar las necesidades o está ejerciendo violencia familiar. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Muchas mujeres que vienen a esta oficina buscando una asesoría jurídica, les cuesta mucho entender que incluso los insultos, las humillaciones, las malas palabras, el que te levanten la voz en un tono amenazante, es violencia psicológica. Estamos educadas a la vieja escuela en donde si no es un golpe, si no me genera moretón, si no me abre el labio, la cabeza, si no voy sangrando a la fiscalía, pues no es violencia. Eso es una modalidad del delito de violencia familiar, que es violencia física. Pero también existe la violencia psicológica. Aquellas frases que te hacen sentir chiquita, que te menosprecian, que te humillan, que de repente te comparan y te dicen, no eres suficiente mujer, la otra me hace más feliz, solo estoy contigo por los niños, eres una inútil, te encargo algo, no sirves para nada, eres una mantenida, una floja, yo soy el hombre y proveo, así que tú me tienes que tratar como rey, me tienes que rendir beneplácito y tienes que hacer todo lo que yo te diga. Eso es violencia psicológica, porque las mujeres valemos mucho y aportamos mucho. Si nuestro trabajo de lavar la ropa, barrer, trapear, limpiar, sacudir, cocinar, doblar la ropa, estar pendiente de lo que el niño o la niña requiere, ese hombre no podría salir a trabajar, no podría ganar ascensos, no podría tener un buen sueldo con prestaciones, porque tendría que pagarle a otra persona que le cocine, que le planche, que le limpie la ropa, que se la lave, que vaya a hacer limpieza a su casa y una niñera que por supuesto esté pendiente de las necesidades de sus hijos e hijas. Esto es importante que lo comprendamos. La violencia psicológica duele, merma el libre desarrollo de la personalidad, atenta contra el derecho de las mujeres, las niñas, las infancias y las adolescencias de poder vivir una vida libre de violencia. Ese discurso que ustedes escuchan mucho en las autoridades es un derecho y tenemos ese derecho que ejercerlo y reconocerlo para no permitir que nadie lo violente. Dentro del delito de violencia familiar, aparte de la violencia psicológica, también está la violencia moral. Es cuando de repente nuestra pareja nos empieza a exhibir con amistades, empieza a sacar nuestros trapitos al sol, hacernos menos para hacer escarnio y mofa ante aquellas personas que forman parte de nuestra red familiar y hace esos chistes hirientes como diciendo, ay, yo me quisiera divorciar, pero por los niños vivo con ella, ya no dormimos en el mismo cuarto, pero no me voy porque por los niños y las niñas estoy aquí, ya no me sirve como mujer, es como hablarle a un mueble, no participa, no hace lo que le pido, no me funciona como mujer. También existe la violencia económica, que es que te priven de poder darte los medios necesarios para subsistir cuando tú le pides dinero para pagar los servicios básicos de la casa, agua, luz, cuando sabes que el súper, la despensa básica ya subió de precio y no te alcanza con lo que te da. Aquí viene mucho la famosa frase con mis clientas, con las personas que depositan su confianza y nos contratan cuando me dicen, licenciada, ya parecemos Bartola, me dan un peso y quieren que les dé cambio de 2, de 5 pesos y con esta situación económica, pues ¿dónde? Te recuerdo que estamos en vivo en esta transmisión y que puedes ingresar a nuestra transmisión en vivo en nuestra página para hacerme llegar tus preguntas. También está la violencia patrimonial,
que es cuando con mucho sacrificio tú juntas para comprar tu teléfono, tu medio de trabajo, tu ropita, tus cosas personales de aseo o aquello que te cause ilusión como un bolso, como un perfume, y esta persona que es tu pareja o tu expareja sabe que rompiéndolo, destruyéndolo, te va a hacer daño. Así que mi consejo es que si tú te identificas con alguna de las situaciones que yo te he descrito en esta transmisión en vivo, te reconozcas como víctima del delito de violencia familiar, y esto también es una causal de divorcio, pero también es un delito que, de acuerdo al Código Penal del Estado de Quintana Roo, debe ser investigado y sancionado por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. En la unidad de atención temprana te van a tomar tus datos generales, te van a dar el número de carpeta de investigación y te van a canalizar a la Fiscalía Especializada en Delitos para la Mujer y por Razón de Género. Una vez que hayamos determinado con esta explicación amplia y que si tienen duda me escriban de que como mujer te corresponde el derecho de pedir una pensión alimenticia, vamos al tema del día de hoy, que no crean que me he olvidado, sino que era importante hacer una pausa porque la verdad es que nos han escrito muchas dudas, porque algunos abogados y abogadas, cuando llegan las clientas, aparte de revictimizarlas, casi culparlas que ellas son las causantes de que sufran violencia o porque ellas lo permiten, no les amplían el conocimiento o les hablan de las leyes o sus derechos como mujeres, como víctimas de un delito, y por el contrario, les dan mala información y les dicen que no tienen derecho a pedir una pensión alimenticia. Cuando nosotros contratamos un abogado o abogada, existe la posibilidad, antes de irnos a juicio, de poner en conocimiento al órgano jurisdiccional, a su señoría, al juez de instrucción oral familiar o al juez familiar oral, si tenemos un juicio de controversias, de alimentos, de pensión alimenticia, existe la posibilidad de que le solicites al abogado y a la abogada que tú estás pagando que le llame a la contraparte. Este acto se llama mediación, y toda vez que tú confías en el abogado o abogada que te va a representar, al cual le pagas, debe cumplir tus indicaciones. Los abogados y abogadas que no tenemos un interés personal de causar daño o de beneficiarnos, más el de tener soluciones a nuestra clienta, podemos tener esta comunicación directa con la contraparte o sus abogados. Es decir, tienes derecho, antes de iniciar un juicio, de recurrir a la mediación pública o privada. ¿Y qué es eso de la mediación? Cuando le das la indicación a tu abogado o abogada particular para que le llame a la contraparte y que haga el intento de conciliar, de llegar a un convenio, a un acuerdo. ¿Y cuáles son las pautas para poder convencer a la contraparte que, lejos de beneficiarse con un procedimiento que puede tardar años y que al final ambos pueden ganar-ganar, son los siguientes puntos? Es importante que tu abogado o tu abogada tenga perspectiva de género, tenga conocimiento en estos temas de pensión alimenticia y le señale a la contraparte que es importante ponerse de acuerdo, que ninguno de los dos va a beneficiarse de un proceso largo al interponer un juicio donde en la primera audiencia la jueza familiar los va a invitar a conciliar a través de justicia alternativa y que para que lleguen a ese convenio se requiere la voluntad de ambas partes. No se puede obligar a ninguna parte, ni coaccionarla, ni violentarla. Ambos tienen que encontrar una vía de comunicación para poder ponerse de acuerdo. ¿Y cómo se ponen de acuerdo? En una cantidad que sea justa, suficiente y necesaria, no menos del salario mínimo, para poder tener una pensión digna, que no solamente abarque los alimentos, sino que también te pueda dar lo suficiente para poder pagar los servicios básicos del lugar donde vas a vivir, que se contemple también el derecho, ya sea de la mujer o de los menores de edad, porque la pensión alimenticia no solamente es para las mujeres que se divorcian, sino también para niños, niñas, menores de edad, adolescentes, que todavía no se han emancipado. ¿Qué es eso de emancipar?
que viven con la mamá, que están estudiando una carrera o licenciatura, que no se han casado, que no están trabajando y que no tienen hijos. Es decir, acreditan la necesidad de los alimentos y es obligación del deudor alimenticio proporcionárselos. Otra de las ventajas de señalarle a la contraparte de que deben llegar a una mediación es que hay una propuesta que propones y ellos también pueden hacer una contrapropuesta. Es decir, viene en términos coloquiales lo que conocemos como el estira afloje. La idea es que la cantidad económica de esa pensión alimenticia no sea paupérrima, no sea un insulto, porque ambos compartieron una vida y saben a cuánto asciende el gasto corriente de todo lo que ustedes tienen que pagar para llevar una vida digna, adecuada, en donde no haya condiciones de miseria y les permita pagar los servicios básicos de agua, luz, cablevisión, algunos servicios como de internet, de telefonía y por supuesto los alimentos. Cuando se trata de menores de edad y de mujeres, es también importante dentro de esta pensión alimenticia considerar que se requiere calzado, uniformes, vestimenta, incluso atención médica, chequeos que se hacen al año, actividades lúdico-recreativas como el hecho de inscribirlos en deportes y por supuesto también una pequeña cantidad de dinero que les permita el sano esparcimiento. Mucha gente piensa que la pensión alimenticia son solo eso, los alimentos, pero esos alimentos necesitan ser refrigerados, necesitan darles mantenimiento, el gas, el aceite, cómo los freímos, cómo los preparamos y también para poder estar bien se requiere tener esta cantidad de dinero para emergencias médicas, para el dentista, para ir al doctor, para poder pagar la cuota de inscripción del fútbol, del básquetbol, para cambiar calzado, para tener ropa, zapatos, uniforme. Muchos abogados o abogadas no le hacen del conocimiento a su clientela que la pensión alimenticia abarca todo esto y que una de sus opciones antes de irse a juicio es la mediación, porque existe una mala praxis de los abogados y abogadas que prefieren iniciar un juicio antes de ofrecerle una solución a su clienta. Es decir, la mediación público-privada te da la oportunidad de que llegues a un convenio con la contraparte y se la presentes a la juez o a la autoridad y a través de validar que esté correctamente apegado a derecho, se ratifica dicho convenio. Vamos a ver aquí ¿cuáles son las dudas más frecuentes de las personas que nos están escribiendo? Gracias a todas las personas que nos están viendo. Por favor, no olviden compartir, suscribirse, incluso mandar sus preguntas. Aquí les vamos a responder todo. Pregunta, si tienes, aquí está escribiendo mi compañera que nos está apoyando en redes sociales, si tienes alguna duda sobre pensión alimenticia, mándame un mensaje y con gusto te respondo. Recuerda que la pensión alimenticia es un derecho. Los derechos no se ruegan ni se piden como limosna. Es algo que por ley lo tienes establecido. Y mucha gente, haciendo alusión a los memes, de repente dice, tú puedes sola, eres una mamá luchona, no andes de rogona. Si tú te quisiste separar, ¿por qué estás demandando a tu expareja por pensión alimenticia? Por cada persona que repite que podemos solas, que somos mamás luchonas, hay un padre irresponsable que no se está haciendo cargo de la manutención de su hija o hijo. Recuerda, ellos están chiquitos, tu hijo o tu hija no conoce de leyes. Tú, ante la ley, ante la autoridad, eres su representante legal y tú tienes que asesorarte jurídicamente, que contratar a un abogado o abogada e interponer la demanda de pensión alimenticia porque es un derecho de tu hijo o tu hija, no es un acto de venganza, no es un acto de ardidas, porque pues mucha gente repite estos estigmas, estereotipos y obviamente estas frases machistas como para tratar de desalentar a las mujeres que de por sí sufrimos violencia de género y que estamos tratando de salir adelante y buscar cómo hacerle, pero no es justo porque el menor tiene un padre, tiene una madre, y mientras nosotras nos quedamos con los hijos y con las hijas, porque nosotras no podemos irnos de la vida de los peques, es importante que el padre ausente responda por sus obligaciones. Es decir,
Los hijos y las hijas no son objeto, no se dejan en pausa. Es más, ni las mascotas les dejas de proveer cariño, comida, lo llevas al veterinario, le aplicas sus vacunas. Más todavía, un hijo o una hija que es un proyecto de vida y que tiene derecho a su identidad, a la familia, a su hogar, a su rutina, a poder educarse y recibir los alimentos en adecuada proporción. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven. Espero que esta transmisión en vivo te haya abierto un poquito más el panorama, haya respondido tus dudas y ahora conozcas una nueva figura antes de iniciar un proceso judicial o irte como en tobogán hacia un juicio y demandar los alimentos. Si puedes solicitarle a tu abogado o abogada que contrates que realice actos de mediación pública o privada para llegar a un convenio con la contraparte y no tener que verse en juzgados, ventilar su vida privada, llevarse años cuando pueden solucionarlo a través de profesionistas del derecho como abogadas con perspectiva de género, para poder entablar un convenio que favorezca a ambas partes apegado a derecho y poder mediar. No tiene caso demandar cuando ambos van a tener que contratar abogados y abogadas. Van a tener que buscar un dinero que no tienen para contratar a estos profesionistas en derecho, realizar una demanda, contestar la demanda, cuando al final la ley establece que la pensión alimenticia es un derecho para las mujeres y para las infancias. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Recuerda que si tienes alguna duda sobre algún tema jurídico, has tenido una mala experiencia con algún abogado o abogada que lejos de aclararte tus dudas solo te dice la información mínima necesaria, te oculta información, no te da a conocer el número de expediente, no te informa en qué juzgado se encuentra radicado tu demanda o tu carpeta administrativa, carpeta de investigación, o evita que vayas a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos que corresponden a los hechos constitutivos que tú has denunciado, pues tienes que dudar. Cualquier abogado o abogada con perspectiva de género e infancias y adolescencias siempre le va a ofrecer información oportuna y veraz a su clienta. Trabajamos con las víctimas y les hacemos conocedoras de sus derechos como víctimas. Y uno de esos derechos es recibir información de cómo se encuentra el estado procesal de todos los procesos jurídicos que emprendas, conocer tu número de expediente, poder entablar diálogo institucional con las autoridades, poder promover recursos de defensa, poder revisar tu expediente, tener acceso a la carpeta de investigación. Si tu abogado o tu abogada te niega esa información, no te aclara tus dudas, no te contesta ni mensajes, ni llamadas, ni WhatsApp, ni se hace presente y sientes que no te está respaldando, recuerda que aquí te esperamos porque damos asesoría jurídica con perspectiva de género, de infancias y adolescencias. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Me despido. Nos acaban de informar que tenemos otras dudas, pero nos han pedido que de manera privada las contestemos. Recuerden que también, si en este espacio no alcanzaste a realizar tus preguntas sobre tu situación jurídica y deseas que esta asesoría jurídica sea personalizada, sea en privado, también me puedes escribir y recuerda que manejamos cuotas sororas en apoyo a mujeres e infancias que sufren violencia de género para que puedan acceder a la justicia y por supuesto que respetamos el derecho a tu privacidad y nos podemos poner en contacto contigo para darte una asesoría jurídica personalizada, adecuada a tus necesidades y buscando juntas la solución para no sufrir tanta violencia procesal. ¡Hasta luego!